nada, nosotros estamos aquí. Voy a pegar acá la cola. Pégalo, estoy viendo delante. Así está. Guáquese. Gracias, hermano. Sí. Doña Julia Vilca me dijo, la montaña sabe, pero la montaña no dice nada. En su mayoría son viudas de mineros, pero también esposas abandonadas o madres solteras. Estas mujeres llamadas payiris hurgan los desmontes, inmensos pedregales, en busca de restos de mineral. Suman varios miles en el país. ¿Quién se puede recordar de nosotros? Nadie. Como ustedes ven aquí en el cerro, nosotros realizamos el estaño para poder sobrevivir un poco. 6 hijos tengo. Sí, tengo a mi esposo, pero con lo que estaba un poco enfermo yo, entonces tengo que ayudarle a trabajar. Yo no quisiera que vayan a la mina mis hijos. Yo me llamo Ana María Vaquera de Mamán. Tengo 46 años. Tengo 11 hijos. Yo trabajo desde mi niñez en la mina. Desde mis 8 años trabajo. A mi hijo también le he sacado de la escuela. Ahora no está estudiando. Porque mi marido ha sufrido un accidente en la mina Pailaviri. Ahora ha quedado inválido, paralítico. Nunca más va a volver a caminar. Por eso de esa manera trabajo yo. Ahora para mi hogar yo soy papá y mamá. Si no trabajo, entonces mis hijos no comen. Por eso yo tengo que seguir luchando por mi hogar, para mi familia, para que no mueran de hambre. Las reservas mineras son todavía inmensas. Solo el 10% de las mismas ha sido explotado hasta hoy. Pero ningún gobierno ha tenido una política minera coherente y planificada. Bolivia exporta mineral en bruto, listo para la fundición, sin ningún valor agregado. Las minas son explotadas desde hace años, algunas desde hace más de 500 años. Se agotan, pero hay poca exploración para encontrar nuevas. Además, los inversionistas desconfían del país por su inseguridad jurídica en materia de inversiones. En las minas privadas, extranjeras o bolivianas, el trabajo es mecanizado. Los mineros tienen un sueldo fijo y se benefician de una cobertura social y de una renta. Pero estas condiciones normales de trabajo llegan a menos del 10% de la totalidad de los mineros.
De la cuadrilla de Caetano Torres, el único minero que se salvó fue Dionisio Mamani. Un día de tantos, después de chispear las mechas de la dinamita, los cuatro mineros se alejaron y esperaron que se disipara el humo. Después, Caetano fue a comprobar el resultado de la explosión. Como tardaba en volver, fue a buscarlo su hijo. Luego, un tercer minero, el Cuyu, tampoco volvió. La explosión había abierto un boquete que daba a una galería abandonada, donde se había acumulado un gas inodoro e incoloro, pero de efecto fulminante. Hacia el final de una de mis estadías, tenía la impresión de no tener buenas fotografías. Entonces decidí quedarme la última semana en Colquiri y unirme cada día a dos turnos sucesivos. Entraba a las 6 de la madrugada cuando estaba oscuro y salía a las 11 de la noche, seguía estando oscuro. Fue durante aquella semana cuando fotografié al minero que empuja la vagoneta cargada de mineral. En el socavón, la temperatura alcanzaba los 50 grados. La noche siguiente, soñé que me había sacado la piel y la había puesto a secar en una cuerda. Me desperté sobresaltado, no sabía cómo volver a ponérmela. A menudo, después de pasar largas horas dentro de la mina, salía de ella agotado. El cansancio me depositaba entonces en el suelo. Mientras me recuperaba, contemplaba el paisaje que se desplegaba en la prodigiosa claridad del altiplano. A veces, unas inmensas nubes corrían en el cielo, continentes viajeros. Emilio Mena me dijo: la mina me da de comer, me permite vivir, pero me mata lentamente. La silicosis es una fibrosis que se produce en el pulmón por aspiración de sílice. Es una radiografía normal, donde no observamos ningún tipo de lesión. Esta, por ejemplo, era un paciente con un gran compromiso respiratorio. Si ustedes se fijan, los dos campos pulmonares están comprometidos. Es una forma grave de silicosis. O sea, por la experiencia que existe en pacientes que hemos atendido, se observa a personas jóvenes, ¿no?, que han trabajado inclusive menos de 5 años, algunos 3 años, que ya presentan signos tanto clínicos como radiológicos de silicosis pulmonar avanzada.
aquí en la esquinita. Nacional. Ponciano, todas las horas. Míralo. Lleno de moco polvo, es de eso. Como chicle. Increíble. No se puede sacar. Único es cambiar otro pulmón. ¿De dónde vamos a hacer el pulmón? No hay cómo, pues. No hay cómo. Así sí sería. Cortar. Encajar otro. Perro o lo que sea. Paulino Calle me dijo, en mi país, para enriquecerse, lo más seguro es dedicarse a la política. Los mineros me han contado de sus luchas por mejorar sus condiciones de vida, luchas que dieron pocos resultados. Durante mucho tiempo, los mineros constituyeron la vanguardia del movimiento obrero boliviano y sus recurrentes protestas fueron la pesadilla de muchos gobiernos. Varias veces sus revueltas acabaron en matanzas que ahora forman parte de la memoria colectiva. Potosí, de Pulacayo, un distrito alejado en el país, a 500 y 600 kilómetros del pueblo de La Paz. Por eso, los trabajadores todos de esta plaza repleta, y que siguen llegando compañeros fabriles y otras organizaciones, tenemos que recibir a estos mineros que desde anoche están viajando para llegar a esta concentración y demostrar su opinión al gobierno sobre esas pulperías desabastecidas, sin repuestos, sin material y sin medios de trabajo ni de alimento para sus niños. Por eso les pido a todos un aplauso a los mineros. El día de Todos Santos, las almas vuelven a visitar a sus seres queridos que aún viven. Los tres años que siguen un deceso, la familia prepara una mesa depositando la comida preferida del difunto para que el alma vuelva a comer. A riesgo de endeudarse, hay que aparentar la abundancia. El alma no debe darse cuenta de las dificultades que agobian a los que viven. Estaría triste y no podría volver en paz. Yo me llamo Marta Aricolque. Sí, estoy haciendo de mi marido su tumba. Minero era. En la mina ha muerto con accidente. Mi esposo tenía 30 años. Era socio de la cooperativa. No estaba asegurado, socio nomás era. No tengo nada, ni una renta, nada. Así me ha dejado mi esposo con 4 aguas sin nada. Y una pena. Sí. ¿Dónde sacar la plata para mis hijos? Para que estudien, para su chavo, para sus rupes, para su alimento. No puedo sacar de todo por otro lado. Yo soy mujer sola. Profeta, no nos puedes caer en tentación, líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El alma llega a la casa de su familia al mediodía del 1 de noviembre y se marchará del cementerio en la tarde del día siguiente. La fiesta se ha trasladado al cementerio. Las ofrendas de la casa son dispuestas sobre rampas erigidas sobre las tumbas. Después son repartidas entre las personas que han venido a rendir un homenaje al alma del difunto. Cuando me contaban lo que esta tierra les ha dicho, sus voces parecían llegar del pasado. Como si la historia reciente se confundiera con la historia de la colonia y que nada cambió. Pero muchas veces me pareció que había en su mirada más palabras que en cualquier voz. Realmente yo trabajo desde un, gracias a lo que usted me está haciendo, 41 años en la mina, todo mina, minero. ¿Hace 41 años que 41 trabajando años en trabajando mina, en la mina. ¿Cómo será? No, yo puedo decir, inclusive, gracias a Dios, no sé si para el minero, para el ser minero me haya nacido, que será, me siento tranquilo. Valentín, te he traído algunas cositas aquí. Coquita te he traído. Gracias. Te he traído también para tu trabajo algo de dinamita. Material. Material. Dinamita, sí. Y guías. Y me parece. Gracias. Creo que tengo algunos fulminantes todavía aquí. Que se. Pero se ha perdido aquí en mí. Y sobre todo. Ha tardado mucho, Valentín, pero es una gran satisfacción que te he encontrado y finalmente, claro que han sido muchos años, pero finalmente salió el libro y ahora he venido a tu paraje en Interior Mina a obsequiarte el libro. Son de fotos, casi muchas, las dos terceras partes de Interior Mina. Y mira. Y mira, aquí, ¿quién es? En personas. ¿Te reconoces? Vale. Gracias. Bien, Valentín, bien. Yo quedo muy agradecido realmente. Es uno como un tesoro que estoy llevando a la casa, para mi familia, que sepan que tanto tiempo más... Realmente yo les he acompañado, no ha sido en vano. Ahora esto es un recuerdo, le voy a dejar a mis hijos. Bien. Mi trabajo de fotografía sobre las minas se terminó con una exposición y un libro. Adquirí 600 ejemplares de la edición española que se envió a Bolivia y viajé hacia aquellos lugares que no figuran en mapas geográficos para obsequiar libros a los mineros que pude encontrar,
pero sobre todo para entregar a las bibliotecas de las escuelas y colegios de los centros mineros. Pienso que es importante que los jóvenes tengan entre sus manos un testimonio del trabajo de sus padres en el interior de la mina. Después de tantos años compartidos con ellos, me pareció natural restituir en parte lo que me han dado. Y después, algo en lo más profundo de mi ser me dice que es importante hacerlo. Un día, al salir de una mina, observé arriba de la montaña una silueta de color que se movía entre las placas de nieve. El sendero que me condujo allí se perdía en el pedregal mucho antes de que llegara, jadeante,